No, le va a dar un beso, le va a dar un beso. ¡Tiembla, Loaiza, tiembla! Se aprendió esta mierda. Hola, mis manitas, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Jansi y bienvenidos un día más a mi canal. Como siempre, estoy sumamente feliz y contenta de tenerte aquí en un nuevo videito. Hoy, mis manitas, estoy muy, muy contenta y muy, muy feliz porque vamos a estar haciendo la video reacción al video nuevo de JD Bebé. JD Bebé. Tu novio reclama. Ya sé que este canal está lleno de video reacciones, ya lo sé, pero yo no tengo la culpa de que mis youtubers favoritos saquen una canción una vez a la semana. Y a las personitas que les molesta, como que tengo muchas video reacciones, sepan que lo hago porque lo disfruto, porque me gusta como reaccionar enfrente de ustedes y también porque muchos de ustedes me lo piden, entonces si la mayoría lo quiere, pues yo lo hago. Nada más que esa canción salió, mi Instagram explotó. Porque todo el mundo me estaba escribiendo, haz la video reacción, haz la video reacción. Y yo pues estaba en un lugar donde no podía grabar. Y aquí estoy ahora grabándola estoy grabándola 7 horas después de que salió. Entonces estoy un poco, ustedes saben, eso a mí me trauma. Porque yo necesito verlo al momento que sale. He sufrido mucho aguantando, pero bueno. Venga, es que me falta el aire y todo, espérense. Pero bueno, ya estoy aquí, listísima para verla. Tengo muchísimas, muchísimas ganas de verla porque todo el mundo me ha escrito muchos mensajes diciéndome que la rompió, que está buenísima. Y yo como, espérense, no me hagan sufrir, por favor. Así que mejor me callo, no puedo esperar más. Y por cierto, ustedes saben que yo normalmente no me peino. Pues hoy, menos. ¿Qué digo? ¿Qué estaba haciendo yo? Buscando la canción que no me aparece. A ver si está grabando, porque la última vez no estaba grabando nada. JD Pantoja. Ahora sí, familia, vamos a comenzar. Espérense. ¡Qué voz! ¡Ay, me encanta! Me encanta ese color de pelo que había, que él se había dado. Espérense que no sé cómo superar esta primera parte. ¿Vieron la muchacha? La modelo. Ahí toda ella. Me voy a callar mejor. Muchacha, tiembla Loaiza, tiembla. Quisiera tenerte en mi cama, pero tu novio reclama. ¿Cómo te llamas? Tu cuerpo de diosa y tu cara. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Yanzana. ¿No? Ok. Son dignas de todo una dama. Pero como que el enfoque fue como muy. Ustedes saben. Las trenzas me encantan. Es que mi cuñado se viste muy lindo y en todos los videos la rompe. Y me encanta toda esa escena de las muchachas porque siempre había sido como una sola modelo y aquí es como que mucho, mucho. Ya entendimos el mensaje. Ay, los tatuajes de ella me encantan. El maquillaje me encanta de la muchacha. ¡Ay, qué lindo ahí! Con las gafas. Está muy interesante. ¡Qué bello! Mírenlo, mírenlo. O sea, mírenlo. Me encanta. Me encanta el color de pelo. Si ese es el novio de la muchacha, está muy feo. Me quedo con JD. Bueno, no de que me quedo en ese aspecto, porque está en mi cuñado. Uy. Aprendió esta mierda. No, sí, definitivamente. Se aprendió esta mierda. No hay quien.
y el novio de la muchacha está en el limbo, pobre. Qué linda, el maquillaje es súper lindo. Qué bella. Ay, el infantito me dio. No, le va a dar un beso. Le va a dar un beso. No, le va a dar un beso. Le va a dar un beso. Ay, que le va a dar un beso. Que le va a dar un beso. Ay, que le va a dar un beso. No, no lo quiero ni ver. No lo quiero ni ver. Que le va a dar un beso. Que le va a dar un beso. Qué lindo se ve la parte de la piscina, la fiesta, la decoración, la ropa. Todo se ve, wow, es que es un videazo, un videazo. Qué lindo, mojadito. Sensualón, creo que de todos los videos que él tiene, este es como el más intenso, se podría decir. La parte esa en la que se puso aquí, yo temblé, literal, fue como, ¡ah! Le va a dar un beso. Y por cierto, quiero aclarar que todo eso de que yo digo, ay, témbralo, ay, que no sé qué, es en broma. O sea, tenemos que entender que es trabajo, que es profesionalismo, que es solamente por un videoclip, que probablemente la muchacha del video sea una actriz o modelo que se dedica a eso. No significa que ya ahora todo el mundo tiene que estresarse e ir a comentarle cosas malas a las modelos, porque los conozco como son las pantojitas, son muy intensas. Las amo con todo mi corazón porque algunas también están suscritas a mi canal, pero las que son intensas, pues son intensas. Así que por favor, sean maduros en este aspecto. Yo hablando de madurez, o sea, yo. Me encantó muchísimo, muchísimo la canción. Está como muy pegajosa, muy cool para bailarla. Y no sé, coméntenme ahí abajito cuál es la canción de Juan de Dios Pantoja que a ustedes más les gusta. Ahí abajito. Y como siempre, he de decir que estoy muy orgullosa de Juanito. Todo lo que ha logrado, todo lo que ha conseguido. No sé, cada vez que yo veo que él saca algo y la rompe así de esa manera y es un éxito, no sé, me hace feliz. Me hace ver en él la posibilidad de que todo es posible. Valga la redundancia. La posibilidad de que todo es posible. Porque ver todo lo que él ha logrado es como una inspiración, es como un motor y nos hace saber que todos podemos lograrlo. Y entonces pues es un lindo mensaje y es una linda imagen de ejemplo. Y no sé qué estoy hablando ahora mismo, perdón. Pero si mis manzanitas, estoy oscura, espérense. Pero si mis manzanitas, eso fue todo por el video de hoy. Si les gustó, por favor no se olviden de regalarme un like. Y muy 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 importante suscribirse por ahí abajito donde dice suscribirse para que sean parte de esta familia. También muy importante, por favor no te olvides de seguirme en Instagram, que te lo voy a dejar por ahí abajito. Allá ya ustedes saben, siempre estamos hablando. Ustedes me escriben, son los primeros en avisarme de todo. De hecho fueron ustedes los primeros en avisarme de que ya había salido la canción. Y fue como, ay, no me hagan eso que no la puedo ver todavía. Pero bueno, ustedes siempre están en contacto conmigo. Así que si quieres hablar conmigo, ya sabes, Instagram es el lugar indicado. Y por último, pero no menos importante, por favor no te olvides de prender la campanita de notificaciones para cada vez que yo subo un videito nuevo, seas de los primeros en llegar y no te pierdas de ninguno. Los amo muchito, muchito y les mando un besito.